Abre la puerta, hijo. Órdenes, señor. No se admiten visitas. Abre la puerta. Buenos días, comandante. Chaval. Caballeros, el protocolo de ensayo comenzará en 2 minutos. Aprovecha este experimento. Es el último.
Ahora dadnos un minuto. De acuerdo. Nos largamos esta noche, cariño. Bien. Así podremos ir a por Mengs. Olvídate de Mengs. Olvídate de todo. Debes pensar en nosotros. Mientras Mengs siga vivo, no habrá un nosotros. Removí cielo y tierra para traerte, Sara. No dejaré que renuncies a todo por mera venganza. Iniciando fase 2 del ensayo. ¡Nunca renuncié a ti, Sara! ¡No renuncies tú! Iniciando fase 2 del ensayo. ¿Qué esperas conseguir con estas pruebas, Valerian? Ya te he dicho que no recuerdo nada de mi época como la reina de espadas. Debemos averiguar cuánto mutágeno Zerg queda en tu organismo. Agradezco mucho tu colaboración, Kerrigan. ¿Y sueles encerrar en celdas de contención a todo el que colabora? Cuando comprobemos que es seguro, te abriré la puerta personalmente. Ahora, concéntrate. ¿Lo sientes? ¿Un zángano? ¿En serio quieres que controle una mente Zerg? ¿Sabes lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un entorno seguro. Muy bien. El siguiente paso es ordenar al zángano que mute en un criadero. El criadero es la estructura central de una base Zerg. Propaga biomateria para construir otras estructuras. El criadero también produce larvas, que pueden mutar en zánganos u otros tipos de Zerg. A medida que mute larvas, el criadero engendrará más con el tiempo. Muy bien, Kerrigan. Voy a liberar más zánganos en la sala de pruebas. Intenta ordenarles que recolecten esos recursos. Se va bien, Kerrigan. ¿Puedes mutar más zánganos? Para mutarlos necesito un superamo. De acuerdo, por un superamo no pasará nada. Los Zerg utilizan superamos para generar más suministros. Los suministros máximos actuales aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla, junto a la cantidad que está utilizando. Si no tiene suficientes suministros disponibles, no podrá mutar una unidad. No hay suficientes minerales. Excelente. Pensaba dejarlo aquí, pero sigamos un poco más. Muta un zángano en una reserva de reproducción. Ubicación no válida.
La reserva de reproducción permite al criadero mutar larvas en Zergling. Sabes que esto va a acabar mal, ¿verdad? Es un entorno controlado. La reserva de reproducción está terminada. Baja la sala y echa un vistazo. Me basta con observar desde aquí, gracias. Eso será todo por hoy, Kerrigan. Excelente trabajo. ¿Te ha gustado? Pues espera a ver esto. Voy a crear unos cuantos Zerglin. No hay suficientes minerales. Kerrigan, ¿qué estás haciendo? Poner a prueba tu entorno controlado. ¡Para! ¡No te he pedido que crees Zerglin! Es lo que tienen los Zerg, Valerian. No son previsibles. Aborten el experimento. Desplieguen robots centinela para desinfectar las celdas. Aíslen el subnivel y activen el erradicador. ¡Que no salga nada! Quizás si destruyo tu erradicador, aprenderás a no jugar con los Zerg. No hay suficientes minerales. Los centinelas eliminan a los Zerglin en sus celdas. Puedo detenerlos. Percibo más Zerglin en las jaulas. Valerian, te has descuidado. Igual, los libero a ellos también. Fallo de contención. Especímenes Zerg libres. ¡Evacúen al personal científico! ¡Que todo el mundo salga de ahí! No me vienen mal. Hacen falta más superamos. Que digan, esto no es un juego. Con los Zerg nunca lo es. En el subnivel. Hemos perdido el control. Compuerta sellada. Defensa automatizada de gas activada. La compuerta no se abrirá hasta que destruya esas torretas. La compuerta está abierta. Ahora, a por el erradicador. Erradicador activado. No hay suficientes minerales. Erradicador destruido. Situación crítica. Los Zerg han tomado el subnivel. Tienes suerte de que no hayan matado a nadie, Kerrigan. La suerte no ha tenido nada que ver. Igual ahora, entiendes lo peligrosos que son los Zerg. Los devolveré a sus celdas. Te lo agradezco. Abriré tu celda inmediatamente, por si quieres venir conmigo. La próxima vez, demuestra tus argumentos sin destruir medio laboratorio. Has liado buena ahí abajo, Sara. ¿Ya te arrepientes de mi regreso? Ni hablar.
He oído lo que sucedió con tu amigo Tychus. Lo siento. Él tomó su decisión. Yo tomé la mía. Deberías haber dejado que me matara. Masacré a millones siendo la reina de espadas. Esa no eras tú, Sara. Deja atrás el pasado y centrémonos en salir de aquí. Me pondré el traje y me reuniré contigo en una hora. De acuerdo. Eso suena bien.